Y hablando de teatro, me voy a saludar a Roberto Carnaghi. A usted sí le puedo decir maestro. No, bueno. Absolutamente. Qué orgullo que tengas el premio Shakespeare y qué merecido, ¿no? Contame tu relación con nuestro amigo Shakespeare. Bueno, mi relación comienza apenas comienzo a hacer teatro. Cuando yo no tenía idea de lo que era el teatro, no había visto una obra de teatro, pero cuando comienzo a hacer teatro en San Isidro, que es ahí donde había una escuela, yo no leía, un gran lector, pero no de teatro. Y cuando comencé ahí, bueno, pues cuáles eran los grandes autores, ¿no es cierto? No tenía la menor idea, ¿no? Pero sí, por supuesto, sí, con Shakespeare en el secundario, en la escuela uno de alguna manera sabía. Pero tenía un sueldo bastante interesante, donde yo trabajaba en un empleo, y lo primero que hice fue comprarme los libros de Aguilar, que eran las obras eternas, ¿no es cierto? Comprar las obras completas de Shakespeare, de Molière, de Bernard Shaw. Bernard Shaw estaba en los premios Nobel, porque había, ¿no es cierto? Compré todo y me compré una biblioteca maravillosa, y ahí fue donde yo por primera vez, o sea, leí, ¿no es cierto? Y me interesó, me apasionó, de la misma manera que cuando leía Molière me reía solo, y todavía no pensaba ser actor, ¿eh? O sea, era una cosa que yo hacía en San Isidro como un hobby que me gustó, fui ahí a ver qué era eso. Y bueno, pero si me dedicaba al teatro, bueno, de alguna manera lo primero que tenía que hacer era leer esos grandes autores. Por supuesto leía poesía, leía también otras cosas, pero ahí fue mi primer encuentro con Shakespeare, donde tenía 18 años, ¿no es cierto? Siempre pienso, imagino, ¿cómo será estar adentro de esos personajes, ¿no? Como yo no soy actor, no lo sé. ¿Cómo es estar adentro de un Polonio, de un Lear? De un Shylock. Bueno, digamos, yo lo vivo como algo muy apasionante, sabiendo que difícilmente puedo llegar a esa dimensión a la que propone Shakespeare, pero trato de llegar ahí. Y bueno, vivo con ese personaje. Cuando me toca un determinado personaje, si tengo de pronto a alguien que me pueda acercar, pero pasa por ahí y conocer realmente la historia, en qué se basó Shakespeare, quién era ese personaje, quién era Polonio, ¿no es cierto?, dentro del mundo isabelino, en la época de Isabel, y buscar qué tengo más cerca, ¿no es cierto?, mío, como para poder acercarme a ese personaje. Y después convivo con él, trato de convivir no solamente en los ensayos, sino en mi vida particular, ¿no es cierto? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo me puedo despertar? ¿Qué hago? ¿Qué tomaría? ¿Qué no tomaría? No te echan de tu casa, ¿no? No, porque bueno... Digo, te despertás como Polonio, tu mujer te dice, pará, soy yo, no pero pasa Ofelia por ahí, además, trata de llegar a esos vericuetos de ese Polonio, por ejemplo, que en el mundo de la política, no lo imagino, ¿no es cierto?, en un restaurante, no, sino, ¿no cierto?, en el mundo de la política. ¿Qué pasa, no? Ese Polonio tan ambiguo, ¿viste?, además que estaba bien con uno y con el otro, y de qué manera vende a la hija, ¿no es cierto?, que tratando de que la hija se case con Hamlet, ¿no es cierto? Bueno, y cuando muere, dice ese Polonio... Muere de manera horrible, pobre, ¿no? Porque lo atraviesan con una espada. Bueno, pero... pero no, también el hecho de no criticarlo, ¿no es cierto? No criticarlo, es decir, ser un ser humano de alguna manera. Es muy difícil, pero es apasionante, ¿eh? ¿Por qué se burlará Hamlet cuando le preguntan dónde está Polonio y Hamlet dice, no donde come, sino donde es comido? ¿Por qué se burla? Porque, bueno... Es donde lo come los gusanos. No, claro, pero te digo, es como que en ese punto no tuviera sentimientos, claro, hacia Polonio, claro, ¿no? Ningún sentimiento hacia Polonio, porque por Ofelia se conmueve cuando llega y encuentra el sepelio de Ofelia. En cambio, por Polonio no. No, bueno, porque se burla, Polonio se ríe. Es el que está al lado de, ¿no es cierto?, del rey, o sea, de alguna manera es el Es un cobarde, advenedizo, se mezcla, hace cosas, ¿no es cierto? No tiene una ética determinada, ¿no? O sea, pasa por ahí su propio interés. Yo en esa época, además cuando Kibe me dijo que iba a ser Polonio, yo era muy joven, y pasó que le dije, pero Kibe, bueno, no voy a llamar a fulano de tal y demás. Y entonces pensé, usé mucho... La gente a López Rega. Claro. Ese tipo, está al lado, pero obsecuente, maquiavélico, jodido, ¿no? Que puede ser mayordomo y además dirigir las tres áreas. Terrible, ¿no es cierto? Con con la brujería, con ese personaje, ¿no es cierto? Bueno. ¿Y Lear? Lear yo hacía Gloucester. Sí, sí. Pero estabas en Lear. En Lear, Lear también, ¿no es cierto? Ese padre, con esos dos hijos a los que quiere tanto a uno como el otro y donde... se equivoca, ¿no es cierto? En su no llega de la misma manera que Lear se equivoca con sus hijas. Claro, es una situación como es en la contrafigura de Rey Lear en cierta manera. Porque Lear se equivoca con Cordelia. Se equivoca con Cordelia, con las hijas, ¿no es cierto? También le pasa también a este hombre, ¿no es cierto? Lo engañan fácilmente, pero bueno, está conectado con, de alguna manera, casi es un paralelo con Shakespeare, el otro con las mujeres, con los varones, ¿no? Y después el encuentro con él. Y pasa por ahí, también es un padre, está más cerca mío de pronto en algunas cosas. Para un actor de tu categoría, de tu entrega, ¿estos personajes te influyen en tu vida? ¿Te modifican tu manera de ver el mundo? ¿Te modifican en algún punto la propia existencia? Siempre. Cualquier personaje, ¿no es cierto? Si uno de verdad te abre la cabeza, ves el mundo de otra manera, pasa por... Creo que es un aprendizaje para un actor, ¿no es cierto? Saber, ¿no es cierto?, que de alguna manera... Uno te amplía esta mirada que tiene Shakespeare, genial, ¿no es cierto?, sobre el hombre, sobre el ser humano y de qué manera lo describe, hace que uno también aprenda. Si no aprendería de eso, yo tengo que aprender de esos personajes y aprender de alguna, porque trato de hacerlo carne, o sea, es una investigación sobre uno mismo, porque uno trabaja, el instrumento es uno, en definitiva. Y bueno, sí, ¿no es cierto?, pero eso me parece maravilloso. Además, Shakespeare es un autor genial, ¿no? Donde yo siempre digo cosas que evocan pequeñas frases, ¿no es cierto? Ricardo III, porque Ricardo III hacía Buckingham. Ricardo III, hablando de Ricardo III, que es un personaje que me hubiera gustado hacer además, es que le pasa, es deforme, ¿no es cierto? Y él mismo dice, está preparado para la guerra, no para bailar. La madre no lo quiere. Eso si uno no investiga eso, la madre no lo quiere. Entonces no puede ser un buen tipo. No, él quiere hacer de su deformidad, quiere hacer su destino. Él quiere ser tan malo como cuando se mira en el espejo. Exactamente. Esto es lo que quiere Ricardo. Y pasa por ahí, pero que cuando antes de la última batalla, donde pierde y lo matan, que ese sueño que los fantasmas lo acosan, ¿no es cierto?, se despierta. Y ve todo lo que ha hecho, lo que pasó, los chicos que mató, la gente. Eso no me quiere nadie, dice. Es un monólogo maravilloso. No me quiere nadie, pero ¿por qué me van a querer si yo mismo no me quiero? Eso es muy Shakespeare. A Macbeth también. Macbeth se le aparecen los espectros. A Ricardo también se le aparecen los espectros. ¿No es cierto? Bueno, pero también es Freud. Si vos no te querés, digamos, el psicoanálisis, sino, ¿viste? Es genial. Entonces, trabajar ese personaje, ¿qué le pasa? ¿No es cierto? ¿Qué le ocurre cuando él se acerca y la madre lo desprecia? Lo desprecia porque, pero también nunca lo quiso, nunca. ¿Y la escena de Lady Ana, bueno, te acordás de esa escena? Yo la defiendo por ese lado. No digo que está bien, pero cuando encaro un personaje, ¿no es cierto?, no lo critico. Y que no podés. También me abre la cabeza. Si hicieras Videla tampoco podrías criticarlo, lo podés criticar por supuesto afuera el personaje. Claro, exacto. Pero no ahí. Pienso en Ricardo III y en la escena de Lady Ana, ¿no? Que él la conquista en 41 réplicas del texto. Esa es como una escena, ¿no es cierto?, donde hay... ¿Qué le pasa a esa mujer también, no? Le acaban de matar el marido. Claro, por el asesino de parte fundamental de su familia. Hay algo ahí, ¿eh? Y sin embargo, el poder. Ella queda seducida y fascinada. Eso es lo que pasa en Ricardo III. Si uno investiga bien la obra, todos son terribles, todos. La madre de la chica, todos, todos. Y el que viene después de Ricardo III... Bueno, es tan asesino como Ricardo III, claro, el otro rey que vino después también mató chicos. Tampoco podríamos decir, no podía escribir eso. Claro, tampoco podríamos decir que el padre de Hamlet era bueno. Claro, no, tampoco era bueno, es una rueda de criminales, de uno que está en el poder y están todos viendo de qué manera van a derrocarlo para ocupar el poder, ¿no es cierto? Exactamente, bueno. Es muy difícil, ¿no es cierto?, para uno como actor poder llegar a esa dimensión. Shakespeare escribía sobre su época, ¿no es cierto? Cuando el Ricardo III, todos los nombres que da, que es una de las obras más difíciles con los nombres, de saber, la gente que estaba ahí los conocía a todos, ¿no es cierto? Decía, el padre tal, el cura tal. Entonces, esos personajes estaban ahí, estaban, ¿no es cierto?, la gente los conocía. Y uno como actor, no sé cómo lo harían los actores de aquella época, pero por supuesto estaban más cerca, ¿no?, de esos personajes que uno, que está, llevaban la espada, peleaban, iban a la taberna, le clavaban. La sangre estaba muy cerca. Claro, ¿no es cierto? La sangre estaba al lado. Pero hoy haces algo totalmente distinto en el teatro El Picadero. El Picadero. Contanos. Bueno, El Picadero estamos haciendo hasta ahora jugadores, donde, bueno, de final, son gente que tiene 60 años, ya está sobre el final, o sea, casi jubilados de alguna manera, son perdedores, ¿no es cierto? Fracasados, totalmente fracasados, nada les ha ido bien. Ya sea en su vida personal, con el juego tampoco han ganado dinero. Lo que ocurre es que de alguna manera en ese espacio, en ese momento, tratando de defender a uno de ellos, en este caso el personaje del profesor, empiezan a conocerse. Yo digo, hasta ese momento los personajes solamente se reunían para jugar. En un momento el personaje mío dice, bueno, hace tiempo, y él también, vamos a volver a jugar. Como que han dejado de jugar. Pero este encuentro en esa casa, en esa habitación, ese departamento, empiezan a conocerse. De qué trabaja uno, qué le pasa al otro, qué perdió, qué no perdió, qué le pasa al profesor, qué le pasa al actor. Hasta quizá cuando nos encontrábamos no sabíamos mucho de la vida de cada uno. Y ahí aparece como el que finalmente es la amistad. ¿No es cierto? Una amistad del fracaso, una amistad, ¿no es cierto?, donde se pelean pero finalmente van a ser amigos y finalmente todos apuestan a lo mismo. Siguen siendo esos jugadores, ¿no es cierto? Pero es que también es como uno, no solamente el jugador, donde apuesta a determinada profesión, ¿no es cierto?, en la carrera de uno, como ser actor, y aunque te vaya mal, vos seguís ahí y decís, pero ¿por qué no dejas? Pero no, porque yo quiero ser actor, ¿no es cierto?, bueno, o lo digo, cualquier otra cosa. Porque además eso. Pero hay también, ¿no es cierto?, una pasión por lo que uno ha elegido, más allá, ¿no es cierto?, del juego. Está como casi una cosa enfermiza, ¿no? Y pasa por ahí, y pasa por lo que le ocurre a cada uno de ellos. Tiene muchas lecturas la obra. Me impresionó que el común denominador sea el fracaso, es el fracaso. Y me impresionó el excelente equipo que armaron. Nombrarlos a todos, así, bueno, Omar, Daniel Fanego, Luis Machín y Omar Núñez, con Nelson Ballette, que es el director, este equipo, ¿no?, de actores que... Un equipo de actores impresionante, impresionante. Grandes actores. Grandes, ¿no?, actores. Sí, pero maravillosos actores. No seamos falsos. Bueno, pero nos llevamos muy bien, o sea, hicimos realmente un trabajo profundo, y esto es fundamental, ¿no?, de trabajo, que también tiene que ver en cualquier obra de teatro que vos hagas, siempre uno crece también con el otro. Claro. No es solamente uno te dice, vos estás bárbaro, los demás. No, y yo tengo que estar, todo tiene que estar bien, sí, ¿no es cierto? Cada uno tiene que estar bien para que sea eso que pase. Yo me gusta lo que hace, se lo digo además a mis compañeros, viste, bárbaro, me gustó, y tal cosa, las cosas que se agregan. Y son actores, que es el actor que a mí me gusta ser, donde se sigue trabajando pese a haber estrenado. La obra está mucho mejor, pero mucho mejor, que después del estreno. Se ganó en tiempo, se ganó en relación. ¿Viste? No, no, es seguir trabajando. ¿Estás conforme y contento con tu carrera actoral, que es una carrera donde además has mantenido una ética del actor que siempre yo respeto y admiro, que es la ética que tuvo un Alfredo Alcón, por ejemplo, ¿no? Bueno, creo que de eso se trata, ¿no? Buscar, para eso es, uno, es actor, ¿no? O sea, no me acuerdo quién decía, lo importante de esta es dejar algo. Uno pasa por la vida dejando algo, ¿no? Cuando uno no está, dejo algo. Bueno, uno trata de dejar lo mejor de uno. Sinceramente, si no, no me dedico a esto. Cuando decidí ser actor fue porque ahí en San Isidro, Camilo da Pasano, que daba algunas clases, más que nada dirigía una obra y podíamos de alguna manera acceder un poco a Stanislavski y demás, pero no trabajábamos sobre eso. Me dijo, usted tiene ciertas condiciones. Entonces, para mí eso fue importante y me lo pregunté siempre después, cuando estaba en la escuela, tengo ciertas condiciones, bueno, entonces voy a ser actor, pero porque me gusta, porque yo ganaba mucha plata en otra cosa, mucho mejor, no sé, pero fue como que descubrí qué era lo que yo quería hacer, porque hasta ese momento también me planteaba eso, voy a ser empleado toda mi vida, voy a llegar a ser gerente de tal empresa, eso quiero, ¿no es cierto? Bueno, ¿tengo condiciones para esto? Bueno, Macanudo, y entonces ahí está adelante. Mi cabeza y... Todavía, dentro de 10 años, dentro de 20 años, Alcón había leído, siempre leyó algo, no me acuerdo si un japonés, un chino, decía, ahora que cumplo 70 años, decía él, dentro de 10 años voy a tratar de hacer tal cosa, y dentro de otros 10 años, y cuando cumpla 100 años voy a hacer otras cosas, y después cuando cumpla 120, 110, o sea, tratar de crecer cada vez más, saber que uno no sabe nada. Roberto, gracias. No, gracias. La admiración de siempre, Roberto Carnaghi, gran actor, gran persona en Otra Trama. Hay mucho material y enseguida volvemos.